Hola, buenas noches. Vamos a comenzar este tema muy interesante. Lo estoy esperando que se vayan integrando. Hola, Manolo. Vamos a tratar un tema muy interesante, sexualidad durante el embarazo. Ya vamos a hacer un ratico conexión, vamos a esperar a que se vayan integrando estas personas. Ay, gracias, desde Texas nos están saludando. Gracias, Audiflor. Gracias por estar aquí esta noche. Vamos a dar chance un ratico que vayan llegando otras personas para ya invitar entonces a nuestro invitado, el doctor Manuel Cabrera, que va a estar por allí. Johnny, bien, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, Adriana, prima. Ok, Manuel. Vamos a esperar que ya se va a conectar, ya lo voy a invitar, ya va a estar aquí con nosotros. Esta noche de verdad quiero que hagan todas las preguntas referentes a la inquietud que tengan desde todo punto de vista en la parte del embarazo. No solamente pueden preguntar de la sexualidad, pueden preguntar cualquier inquietud que tengan al respecto para poder entonces aclarar cada una de esas inquietudes que puedan tener. Dulce, un abrazo. Gracias por estar integrándose y por ahí vamos a comenzar esta noche. Vamos a esperar que se conecte el invitado de hoy. Ok, ya está por aquí. Invitación. Manuel Cabrera, encantado de tenerte esta noche aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Igualmente, yo estoy muy bien, un placer de verdad volvernos a encontrar en un espacio como este que teníamos tiempo que no nos encontrábamos. Así es, exactamente. Para quien no lo conoce, el doctor Manuel Cabrera, ginecobstetra, sexólogo, y que fue durante varios años director médico del Laboratorio Valle en Venezuela. Para mí es un placer de verdad poder compartir, Manuel, porque hemos trabajado juntos, compañeros de trabajo, colegas, y bueno, invitarte esta noche y poder compartir estas tantas inquietudes que tienen nuestras mujeres y nuestros hombres desde el punto de vista de la sexualidad durante el embarazo. ¿Será que se puede? ¿Será que no se puede? ¿Por qué tengo ganas? ¿Por qué no tengo ganas? Todas esas inquietudes vamos a aclararlas y las que no tengan al respecto, también se vale cualquier pregunta en la parte de ginecología y obstetricia. Manolo, vamos a comenzar, Manuel, perdón. ¿Hasta qué punto es conveniente o se puede tener relaciones sexuales durante el embarazo? Se pueden tener relaciones sexuales durante el embarazo o en cualquier época de la vida sin ningún tipo de problema, Okay. siempre y cuando sea un embarazo normal. Hay embarazos que tienen contraindicaciones por su característica y que vamos a ir viendo en el transcurso de esta hora que tenemos, cuáles son las indicaciones de coito, mas no relaciones sexuales. Vamos a estar Okay. el órgano sexual más importante que tenemos en el cerebro y que por lo tanto, mientras nos tengamos un cerebro funcionando, nosotros vamos a tener algún tipo de relación sexual. Una caricia es una relación sexual, Eso. hablar bonito es una relación sexual, un cariño, un pasar una mano suavemente por un hombro o por el pelo es una relación sexual. No necesariamente tiene que haber un coito. Lo que Eso. realmente está contraindicado en algunos casos es el coito o algún tipo de otro tipo de relación. Pero no todas las relaciones sexuales están contraindicadas. ¿Y en qué situaciones está contraindicado la penetración o el coito como tal? ¿En qué situaciones del embarazo, por ejemplo? Mira, si tenemos una mujer que tiene una ruptura prematura de membrana, está absolutamente contraindicado. Si tenemos una persona que ha sido una abortadora habitual, está contraindicado. Si tenemos a una persona que tiene una incontinencia cervical, está contraindicado. Si tenemos a una persona que tiene una infección de transmisión sexual o una infección de cualquier tipo, o su pareja lo tiene,
está contraindicado un coito. Son muy puntuales los casos. Puntuales, exactamente. Una, y por ejemplo, previa, por ejemplo, contraindicado también. Ok. Y si, por ejemplo, tiene una infección y se controla, así se haya controlado, ¿no está permitido el coito? Siempre y cuando estemos seguros de que esa infección desapareció. O sea, okay. Una persona que tiene una pareja con una infección genital o una infección que puede transmitirle, si esa persona recibió tratamiento y estamos seguros que se curó, puede comenzar a tener nuevamente el coito sin ningún tipo de problema. Perfecto. Y si hay un herpes, Manuel, que ahorita hay tantos casos de herpes, y de VPH, de herpes uno lo ve, pero no tanto como el VPH, porque ahorita de verdad la cantidad de infectados con este virus es pero increíble. ¿Qué pasa en ese tipo de relaciones? ¿Se puede mantener? ¿No se puede mantener? ¿Qué sugieres? Si los dos están contaminados, o sea, son pareja y están contaminados, indudablemente la relación la pueden mantener, porque la relación existe. Generalmente durante el embarazo vas a encontrar, si la mujer tiene un VPH y tiene lesiones, van a empeorar durante el embarazo. Y ese empeorar durante el embarazo, pues, va a producir un cierto rechazo en ambos miembros de la pareja. Porque puede ser la primera vez que ellos van a ver, van a visualizar que tienen lesiones. Anteriormente. Te está saludando ahí Pedro Rondón y por allí también Clara Silva. O quizás eran cosas tan pequeñas que no la veía. En este momento lo van a ver. Y el rechazo va a ser de otro tipo. O sea, no va a haber una contraindicación desde el punto de vista médico, porque al final de cuentas la contaminación existe. Pero si hay una contaminación, si hay una contraindicación desde el punto de vista psicológico por ellos dos, porque sencillamente no se sienten cómodos teniendo relaciones. Okay. Claro, si tenemos un agravamiento, un empeoramiento de las lesiones, de verrugas, por ejemplo, de condilón, ajá, indudablemente tener relaciones va a producir ruptura, o sea, tener un coito puede producir ruptura de esas lesiones condilomatosas y puede sangrar. Entonces, puede sembrarse más todavía o puede sencillamente haber un rechazo mayor. Entonces, en esos casos es preferible evitar el coito porque puede haber una sobreinfección por otro tipo de una bacteria u otro tipo de virus a una lesión que se rompe y que está sangrando y que queda en carne viva, por decirlo de una manera sencilla y entendible. Qué buena información. Por ahí te está saludando Pedro Rondón y Clara Silva. Un abrazo y ahí vete para allá. Abrazo también para ella. Pero fíjate, si está prohibido entonces el coito, la penetración, ¿qué está permitido? Ya tú lo dijiste, una caricia, la mano en el hombro, cualquier otra cosa, pero ¿está permitido el coito anal? El coito anal tiene sus bemoles. ¿Qué pasa con el coito anal? El coito anal se puede tener siempre y cuando estemos claros de que la penetración anal tiene que hacerse con un condón y el cual tiene que retirarse antes de que haya posteriormente una penetración vaginal. Porque si no, sencillamente lo que estamos trayendo son heces y bacterias fecales a la vagina que van a producir una infección. En el ano, en el recto, las bacterias fecales no producen ningún tipo de enfermedad, pero en vagina sí producen infección. Por lo tanto, tener relaciones anales y después pasar a vagina. A vagina. Sin quitarse el condón. Me congelaste, Manuel. Ahora bien, si tengo una persona que tiene una ruptura prematura de membrana, tener relaciones anales, si bien es cierto que no estoy haciendo una penetración vaginal, el traumatismo que produce pene sobre el área rectal, ajá, va a producir también golpeteo sobre el feto, por lo tanto va a levantar la cabeza del feto y va a volver a salir mayor cantidad de líquido, por lo tanto va a empeorar la ruptura prematura de membrana. Okay. Y la ruptura prematura de membrana per se produce contracciones. Si yo tengo empeoramiento de la ruptura prematura de membrana, pues voy a aumentar las contracciones que estoy tratando de parárselas, porque estoy tratando de llevar ese embarazo lo más cercano del término. Generalmente esos embarazos son pacientes que se hospitalizan. Es muy raro que vayan a tener un coito o algún tipo de relación con penetración, ya sea vaginal o rectal, en la clínica o en el hospital donde están, pero todo es posible. Claro. Y ese posible, pues hay que tratar de evitarlo. Entonces, hay relaciones que tienen que evitarse, o sea, hay coitos que tienen que evitarse, sobre todo estos que estuvimos hablando, que son como muy específicos y que
en un momento determinado pueden empeorar produciendo mayor cantidad de contracciones o de cualquiera de las patologías. Y además el hecho que haya prostaglandina a nivel de semen también nos contribuyen a aumentar la contractibilidad y entonces va a empeorar la situación. Claro, indudablemente que sí. Cualquier coito en donde vayamos a tener una eyaculación, va a haber una liberación de prostaglandina y esa liberación de prostaglandina puede en un determinado momento aumentar las contracciones. Exacto. Te está saludando Nelly Breña y te está saludando Johnny. Mis besos y mis abrazos para ella. Fíjate algo. ¿Hasta dónde se puede mantener un encuentro sexual? ¿Es verdad que se puede poner a tenerle un coito hasta el último día del embarazo? Sí, indudablemente que sí. De hecho, me acuerdo de muchos colegas que en algún momento, pues cuando la mujer tenía un parto que a las 40 semanas todavía no había parido, le decían, pues mira, ten relaciones con tu marido de manera de que te den contracciones. Y las mujeres le hacían caso, pero perfectamente bien, si tienes deseo, no tienes ningún tipo de problema. Tú puedes tener relaciones. Siempre y cuando no haya una patología, puedes tener relaciones en cualquier momento del embarazo. Indudablemente no es lo mismo el deseo sexual en el primer trimestre que en el segundo trimestre que en el tercer trimestre. Cada Aplica un trimestre poquito eso. tiene su característica, pero puede tener relaciones hasta el último día antes del parto. O el mismo día, un tipo de problema antes de parir, claro está. Exacto. ¿Es cierto que el coito puede inducir al parto? Está preguntando, Manuel. ¿Perdón? ¿Es cierto que el coito puede inducir al parto? Sí, era lo que estábamos hablando. Estamos Un hablando, coito puede exacto. producirse en un determinado momento contracciones por la liberación de prostaglandina. Vamos a estar claros en una cosa. En un embarazo normal, a pesar de que el coito produce aumento de las contracciones uterinas, la intensidad que producen esas contracciones uterinas no son capaces de desencadenar un trabajo de parto per se, siempre y cuando no haya otros factores asociados. En una mujer que tiene 40 semanas, que tiene un cuello blando, que tiene un cuello que se está borrando, que ya está prácticamente por empezar un trabajo de parto, una eyaculación puede producir, perdón, un coito sin eyaculación puede producir incluso contracciones uterinas por el orgasmo de la mujer. Exacto, el orgasmo te produce esas contracciones. Contracciones. Y si a eso le sumamos el hecho de que hay liberación de prostaglandinas con el semen, pues aumenta más todavía el hecho de que esas contracciones se presentan. Pero para que sean efectivas, tiene que haber comenzado la paciente a tener cambios en su cuello. Si es una paciente que tiene el cuello cerrado, largo, que no ha permeabilizado absolutamente nada, por mucho que tenga el coito, eso no va a desencadenar un trabajo de parto. ¿Y qué es un cuello largo y que no sea permeable, Manuel? ¿Perdón? ¿Qué es un cuello largo y que no sea permeable? Un cuello. Los cuellos durante el trabajo de parto, cuando se está acercando al trabajo de parto, comienzan a modificarse y comienzan a cambiar. El cuello tiene que estar cerrado durante todo el embarazo para que no se salga el embarazo. Acuérdate que al principio es muy pequeñito el fetico, el embrión, después viene un fetico, pero después ese fetico va creciendo hasta que llega a tener 3 kilos y pico, 4 kilos y pico. Por lo tanto, el cuello tiene que estar muy bien cerrado para que no se salga, porque si no se saldría. Entonces, cuando se está acercando el momento del parto, el cuello comienza a modificarse, comienza a ablandarse y se produce quizás uno de los fenómenos más asombrosos para nosotros, los obstetras, en un momento determinado, que es de un cuello que está completamente cerrado, largo, que tiene más de 2 centímetros, que el dedo no pasa, a un cuello que el dedo se acorta y comienza a dilatarse hasta convertirse en una abertura de 10 centímetros para darle paso a la cabeza del bebé sin que se rompa el cuello y que en los Exacto. embarazos siguientes siga funcionando, conteniendo el embarazo adentro. Entonces, es un fenómeno interesantísimo y es un fenómeno que se presenta solamente en el momento en que ya realmente se está acercando el momento del parto, a no ser que haya una normalidad que son esos casos en donde te dije que habían incompetencia cervical o que había de parto prematuro, sencillamente porque madura mucho antes del tiempo. Okay. ¿Puede el pene hacerle daño al bebé? Para Porque entrar el pene. la gente que mira,
no quieren nada de encuentros sexuales ni nada por el estilo, ya sea bien él o sea ella, pero muchas veces el hombre que dice la suposición de que no, porque le va a hacer daño a su bebé, y entonces, ¿cómo va a salir? O sea, todos esos mitos que están por allí están muy presentes y siguen presentes. Mira, es una cosa muy entendible que la gente tenga miedo porque desconocen realmente cuál es la anatomía natural, la anatomía normal que hay hombre-mujer durante el embarazo. La separación entre el embrión, el feto, vamos a hablar del embrión cuando, en el primer trimestre o del feto ya en el segundo y tercer trimestre, entre el embrión, que es el más chiquito y que es el más vulnerable, entre comillas, y el pene, es grandísima. Porque sencillamente tiene, el pene llega hasta el fondo de la vagina y del fondo de la vagina hacia adentro del útero hay por lo menos 2 centímetros de cuello. Y esos 2 centímetros de cuello, arriba, después de eso, vienen las membranas con un líquido que del útero separa al bebé una cantidad de 3, 4, 5 centímetros dependiendo del tamaño. Entonces, por mucho que haya una relación fuerte, no, nunca va a golpear al bebé. Lo que va a golpear es el útero y puede ser que se transmita la onda, una onda como una ola dentro del líquido amniótico, que será lo más que puede sentir, pero no puede, no, no le hace ningún tipo de daño. Al bebé no le va a hacer ningún tipo de daño, a no ser que, repito, que haya una patología y que en ese caso es otra cosa completamente diferente, pero no fue la relación, es la patología que presenta. Chévere. Estamos hablando sobre sexualidad en el embarazo. Cualquier interrogante, cualquier inquietud, por favor, manifiesta para que nos las pueda aclarar Manuel Cabrera. ¿Qué siente el feto cuando está teniendo papá y mamá relaciones? ¿Qué le está transmitiendo? ¿Qué está sintiendo él? Mira, desde el punto de vista físico, nada. Él puede sentir, acuérdate que la relación sexual durante el embarazo es muchísimo más tierna que la relación sexual que puede existir en un momento determinado y se transmite toda una cantidad de sentimientos durante todo lo que es la relación previa en el coito y después del coito. O sea, hay una cantidad de sensaciones que se le transmiten a la mujer y que la mujer le transmite a su fetico, a su embrión, que son extraordinariamente buenas. Entonces, ese tipo de cosas sí lo va a sentir. O sea, él va a sentir cuando hay amor, cuando hay cariño, cuando se sienten que se están amando, cuando sienten que están mucho más cerca. Eso lo siente. Igual que sentiría la angustia y la ansiedad en el caso de que estuviera sufriendo una violación, pero dolor no va a sentir absolutamente nada, traumatismo no va a sentir absolutamente nada. Yo en todos los años que estuve ejerciendo la obstetricia, y la cantidad de partos que atendí, jamás vi un niño que tuviera un traumatismo por una relación sexual. Nada, no hay absolutamente nada. No se siente absolutamente nada desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista sentimental, va a sentir muchas cosas. Sí, porque se dice que el bebé se siente plácido de saber que su papá y su mamá están allí en ese contacto y que los dos están transmitiendo todo ese placer y él lo está sintiendo. Por eso siempre está una sensación de placidez, está tranquilo. Es más, dice que él está tranquilito mientras está en el encuentro sexual y después se activa porque está como que feliz. O sea, la pasé muy bien, es que estoy compartiendo la felicidad con papá y mamá. Es la teoría en la que nos tenemos por ahí. Sí, no, hay muchísima teoría al respecto. Sí, exactamente. Entonces, con lo que estamos hablando de las infecciones, entonces hay más posibilidades de infecciones durante el embarazo. Hay más posibilidades de infecciones durante el embarazo siempre y cuando no se guarden las formas, por decirlo de alguna manera, para prevenir la adquisición de una enfermedad. O sea, si la pareja es monógama, o sea, tienen solamente un compañero sexual y no se van a infectar por fuera, las posibilidades de infectarse mayormente durante el embarazo no van a existir como tales. ¿Ok? Las posibilidades son idénticas que cualquier otro tipo de infección. Y es importante que esté presente de que cualquier tipo de cosa que previo al embarazo pueda producir una infección,
en el embarazo tiene que tenerse cuidado porque una infección durante el embarazo puede poner en riesgo el embarazo. Y una Sí, exacto. normalmente fuera del embarazo. Okay. Usa preservativo, usa condones, pero en un momento determinado no usa el condón, tiene, no digamos una penetración completa, pero un intento de penetración anal y después de eso lo pasa a vagina. Si no está embarazada, las posibilidades de infección son grandes, pero el riesgo es sencillamente una infección vaginal en la mujer o una infección genital en la mujer. En el caso del embarazo, el riesgo es una ruptura de membranas, una amenaza de parto prematuro, una corioamniotitis y una muerte fetal. Porque se trajo bacterias que no deberían estar en vagina y que pueden en un momento determinado subir al saco amniótico e infectar al bebé. Entonces, no es que haya más riesgo, es que hay que tener más cuidado para evitar una infección en una mujer que está embarazada porque el riesgo es mucho mayor con enfermedades de otro tipo o con problemas de otro tipo. Perfecto. Más claro, no se puede, no queda otra cuestión, pero es verdad, por eso la mujer muchas veces tiene esas limitaciones de que ten cuidado, qué vas a hacer, no lo hagas porque está en riesgo. Y a veces exagera, pero como que vale la pena ver cuánto exagerar, pero hay que saber exagerar en una forma, digamos, suave, que tú no te sientas agredido, ni sientas que vas a agredir a la otra persona, porque estás con demasiados temores. Disfruta de tu vida, tienes que disfrutar porque tienes que seguir disfrutando de tu sexualidad, que es lo más importante también durante esta etapa. Etapa que es muy hermosa, muy bien vivida por ambos, porque están esperando de verdad esa nueva persona que está por llegar y no quieren correr el riesgo de hacer daño para nada. Pero fíjate algo, Manuel, aquella mujer o aquella pareja que tenía tanto anhelo de salir embarazada, por una cuestión, por la otra, abortos a repetición, o simplemente después de 4 o 5 años intentando, por fin como que la pegué. No me toques. ¿Qué hacer en ese momento para que entiendan los dos que puedes disfrutar y que vas a seguir disfrutando de la situación? Mira, Porque ahí se pone una barrera. La comunicación es básica y es fundamental en cualquier momento de la vida de la pareja. Pero en el momento del embarazo la comunicación es más importante. Okay. Hay una persona que juega un papel muy importante dentro de esa relación y esa comunicación de pareja, que es el médico que lo está tratando. Ellos tienen confianza con el médico como para poder hablar libremente de estos temas o de cualquier otro tema en un momento determinado. ¿Ok? Quien es su mejor guía es el médico que lo está tratando. Ahí no cabe la mente. Es importantísimo que ellos se comuniquen, le pregunten al médico, le manifiesten sus inquietudes, de manera que él pueda aclarárselo, porque al final de cuentas es la persona que más confianza le tiene porque le está controlando su embarazo. Si no tuviera confianza con el médico, no se estuviera controlando con él. Así de sencillo. Es verdad, es cierto. Es fundamental que lo haga. Indudablemente, el médico es el que va a decirle y va a analizar cada caso en particular. Por ejemplo, tú me dijiste, si es un abortador habitual, yo durante el primer trimestre no me tengas relaciones, no te me tengas un coito, vas a tener relaciones de otro tipo, vamos a trabajar con caricia, vamos a trabajar con besos, vamos a tratar de buscar la manera de que sientas placer, no es necesario que llegues al orgasmo, porque al final de cuentas una relación sexual no necesariamente tiene que tener un orgasmo para ser satisfactoria, vamos a esperarnos un tiempo y en tal momento empiezas a tener relaciones. Ya, okay. Pero eso se lo tiene que decir el médico, eso lo podemos decir nosotros fríamente porque cada caso es muy particular, cada persona es completamente diferente y cada pareja y cada caso es completamente diferente. Pero en términos generales, te repito, el simple hecho de estar embarazada y nunca haber estado embarazada ya crea angustia. Si el embarazo es normal y el embarazo no tiene ningún problema, estoy seguro que su médico le va a decir que no tenga problema, que no tenga rollo. Puede tener relaciones sexuales sin ningún tipo de problema, con coito y todo. Pero eso se lo va a decir el médico. Y lo que sí tiene que estar clara es que no va a pasar nada si ella piensa en un determinado momento que quiere tener un coito. No le va a pasar
absolutamente nada. Y si se lo pregunta el médico y el médico le dice que sí, no te dé pena preguntárselo, pregúntaselo, que no vas a tener problema, ni te va a haber una cosa rara. Que yo creo que más pregunta él que ella, muchas sí, veces. Indudablemente sí, indudablemente sí. ¿En qué momento o en qué periodo del embarazo la mujer como que siente más deseo que en otra etapa? Porque es como hay unos sub y baja en esas etapas del embarazo. Indudablemente en el segundo trimestre, porque ya en ese momento, acuérdate que en el embarazo hay un sub y baja de hormonas muy interesante, ¿ok? Cuando la mujer está embarazada comienzan a aumentar sus hormonas. Eso al principio, en el primer trimestre, los tres primeros meses, no es agradable el aumento de las hormonas, más bien lo que produce es una cantidad de problemas porque le dan vómito, le dan náusea, se levanta todas las mañanas vomitando, tiene dolor, se siente horrible, le duele todo, me duelen los senos, no los aguanto, que no sé qué. Entonces el primer trimestre hay como cierto rechazo a tener encuentros sexuales. Pero eso no me provoca. No es la generalidad de los casos. Exacto. Pero se comienza a presentar. Entonces, el primer trimestre quizás baja un poquito el deseo sexual en muchas pacientes, en otras no, en otras les aumenta desde el primer trimestre. El segundo trimestre ya la cosa es diferente. Ya en el segundo trimestre la placenta tomó el mando, se está produciendo altas concentraciones de estrógeno y de progestágeno. Uh-huh. Hay una mayor vascularización de la pelvis. Por lo tanto, los labios mayores, los labios menores, le llega más sangre, al clítoris le llega más sangre, a la vulva en general le llega más sangre, la vagina tiene más sangre, las paredes son más sensibles. Entonces, el deseo sexual, la libido y la sensibilidad es mayor. Por lo tanto, esa es quizás la etapa en donde una gran cantidad de mujeres deciden de que es la etapa más agradable o más sabrosa según alguna, o donde mejor se sienten durante el embarazo. El último trimestre del embarazo, por el hecho de que la barriga está creciendo mucho, la mujer tiende a producir un mayor rechazo, pero más desde el punto de vista psicológico, porque se siente fea, se siente desagradable, se siente atractiva. En el segundo trimestre no, en el segundo trimestre, a pesar de que la barriga está creciendo, pero es una barriguita que ella se la ve muy bonita y que se siente que está muy bien. En el tercer trimestre ella tiende a verse fea, tiende a compararse con otras mujeres que no están embarazadas o con ella misma cuando no está embarazada. Craso error, porque no te puedes comparar, además de que una mujer embarazada es una mujer preciosa. Entonces, es importante que la mujer en ese tercer trimestre del embarazo comience a sentir que realmente ella es una mujer muy linda, es una mujer muy atractiva, es una mujer que puede disfrutar de su sexualidad sin ningún tipo de problemas, y eso va a hacer que mejore su vida sexual en el tercer trimestre del embarazo. Uh-huh. Exactamente. Pero son tres etapas bien interesantes, cada una tiene su razón de ser por la cual es mayor o es menor el deseo. Te repito, el tercer trimestre es única y exclusivamente por cuestiones de tipo psicológico, porque desde el punto de vista hormonal siguen estando las hormonas altas, sigue habiendo mayor flujo sanguíneo y por lo tanto mayor sensibilidad. Exactamente. Aquí está preguntando por qué el orgasmo en la mujer, la mujer toma más tiempo que en el hombre. Mira, yo creo que eso lo puedes responder tú divinamente bien. Eso no es del todo cierto. Hay mujeres que alcanzan el orgasmo muy rápido. La gran ventaja de la mujer es que puede ser multiorgásmica o poliorgásmica y puede tener encadenamientos orgásmicos de 3, 4, 5, 6 orgasmos, comenzando muy temprano durante el coito o durante la relación sexual sin que haya penetración y sin que haya ni siquiera ningún tipo de tocamiento vaginal. Exactamente. En el hombre generalmente tiende a tener, puede alargarse en el orgasmo, al tener su orgasmo, o sea, puede tranquilamente prolongarse antes de tener el orgasmo. Hay algunos que tienen un orgasmo muy temprano, demasiado temprano, que son los eyaculadores precoces, que tienen el orgasmo temprano sin llegar a ser un eyaculador precoz, unos 10 minutos, 5, 7 minutos después de haber comenzado el coito, y lo puedes considerar dentro de lo normal, pero
decir que el hombre tiende a terminar antes que la mujer o a tener el orgasmo antes que la mujer. La mujer puede tener el orgasmo antes que el hombre, con la gran ventaja que puede tener varios orgasmos y no conformarse con uno solo. Exacto. Sí, porque a veces la mujer tarda para tener su respuesta orgásmica porque a lo mejor no tiene un buen entrenamiento de su musculatura pubocoxígea y por eso tarda para dar esa respuesta. Y a lo mejor él puede ser un destacado en el tiempo de funcionamiento, pero si ella de verdad no consigue al momento de la respuesta orgásmica, así él dure lo que quiera, ella no lo va a poder dar. Entonces es aprender a entrenar esos músculos para que facilitarle esa respuesta orgásmica cuando está en el juego sexual, en la penetración. Y como tú muy bien lo dijiste, tú no puedes tener la mujer o el hombre, no solamente va a tener orgasmo durante la penetración, puede tener orgasmo por cualquier parte de su cuerpo que esté bien estimulado y de verdad que esté disfrutando de lo que está haciendo como tal. Así es. Es importantísimo. ¿Qué posiciones son recomendables durante el embarazo? ¿Hay alguna posición predilecta o cómo se maneja esta parte? Mira, indudablemente las posiciones en donde todo el peso del hombre está descansando sobre la barriga de la mujer no son recomendables. No son recomendables no porque vayan a hacerle daño al niño, sino sencillamente porque van a presionar la aorta o los grandes vasos que están en la parte posterior de la barriga. O sea, detrás del útero en ese momento, y por lo tanto van a cortar la circulación de retorno de los miembros inferiores o la circulación hacia los miembros inferiores o hacia el útero o hacia la vagina o hacia la zona pélvica. Entonces, se debe tratar de evitar ese tipo de presión durante mucho tiempo. Se puede tener relaciones en la posición de misionero, que es el hombre arriba, pero tratando de no hacer ningún tipo de presión sobre la barriga. Ya cuando la barriga comienza a crecer. Las posiciones de penetración posterior o las penetraciones en donde la mujer está encima del hombre, ya sea arrodillada o en cuclillas o horcajadas, como sea, es una posición en donde la mujer puede manejar su penetración durante el coito. Por lo tanto, son posiciones que son muchísimo más agradables y más satisfactorias para la mujer y con muchísimo problema, una posición en donde el hombre sea el que gobierne el coito durante el embarazo puede hacérsele complicado, puede hacérsele incómodo a la mujer en un momento determinado. Por lo tanto, en las posiciones en donde la mujer sea la que maneje la profundidad de la penetración, la fuerza de la penetración y lo intenso que pueda tener una penetración, son posiciones mejores durante el embarazo. Ok, perfecto, que de verdad, y hay otra cosa, como ella está manejando su posición, y como tú muy bien lo estás diciendo, está en la posición que le es más cómoda a ella, para poder entonces manejar sus movimientos, manejar su pelvis, y que se sienta acomodada en este momento. Vamos a tratar en este momento, entre comillas, ser egoísta, de yo posesionarme del juego sexual para poder disfrutar. Aquí están preguntando, ¿pueden las caricias y el manoseo de los senos estimular la producción de leche? Mira, la mujer durante el embarazo tiene un aumento progresivo de las hormonas para preparar a la mama para la lactancia. Entonces, tenemos un aumento de la progesterona y de los estrógenos. Los estrógenos sencillamente hacen producen una función sobre las mamas y la progesterona produce una función. La primera es la mama y la otra es madurar la mama. Entonces, eso se está sucediendo prácticamente al mismo tiempo. Después del parto, comienza la producción de prolactina, que es la que produce realmente un aumento. Algunas mujeres temprano, o sea, tardío en el embarazo, comienzan a producir leche aún estando embarazadas. Eso no necesariamente significa que la mujer está por dar a luz, sino que sencillamente ella tiene una maduración y tiene una liberación de prolactina temprana en cantidades pequeñas, pero que está produciendo lactancia, pero que después, en el momento del parto, después del parto, pues va a producir muchísima más leche. Entonces, sí puede haber un momento determinado, si todas las hormonas se están produciendo y están elevadas, pues puede en un momento determinado producirse secreción láctea, pero no es porque la caricia sobre los senos o el chupeteo sobre el pezón vaya a producir leche. Sencillamente está sacando leche. La producción de leche se está produciendo por las hormonas que están liberando. Probablemente después del parto, el chupeteo del bebé junto con el aumento de la prolactina hace que aparezca la secreción láctea en cantidades abundantes.
Exacto. Aquí me están preguntando, ¿hasta qué semana del embarazo se pueden mantener relaciones sexuales sin que se inicie el trabajo de parto? Bueno, creo que lo habíamos contestado al principio. Exacto, a lo Se mejor pueden no tener sé. sexuales si no hay una patología que aumente el, que esté produciendo una amenaza de parto prematuro o que esté produciendo per se la aparición de contracciones. Las contracciones que se producen durante el orgasmo o después del coito con la eyaculación dentro de vagina no son suficientes para comenzar un trabajo de parto prematuro. Tiene que existir un algo previo como el antecedente de partos prematuros en embarazos anteriores para que un coito pudiera arrancar con una amenaza de parto prematuro. ¿Después de cuánto tiempo de dar a luz se puede tener relaciones sexuales? Ok, eso sí, eso es otro tema completamente diferente. Es diferente. Tema para otro programa completamente diferente. El cuerpo es una etapa de la mujer que es completamente diferente al embarazo. ¿Cuándo comenzar a tener relaciones sexuales después del parto? Mira, eso es, depende de la mujer. Y yo voy a ser egoísta en ese sentido. ¿Por qué? Porque la mujer, debido a la cantidad al tipo de hormonas que tiene, que tiene la mujer, después del parto y la liberación de la prolactina, el epitelio que anteriormente estaba engrosado durante el embarazo y había mayor cantidad de sangre, en el momento después del parto va a disminuir la cantidad de sangre y se va a adelgazar el epitelio, que es la capa que cubre la vagina. Por lo tanto, se adelgaza muchísimo y el tejido que está por debajo de esa capa también se adelgaza y en menor cantidad de sangre. Entonces, es molesto, es muy molesto, se rompe muy fácilmente. Entonces, la mujer va. Puede ser que tenga en un momento determinado deseo, pero la penetración le va a molestar. Hay mujeres que se desgarran durante el parto y tienen una cicatriz que les molesta. Hay mujeres que se les hace una episiotomía durante el parto y esa cicatriz también molesta. Una episiotomía es cortarlo para que no se desgarre. Entonces, es la mujer la que realmente va a saber cuándo ella va a querer tener un coito. Relaciones puede tener desde el momento en que parió, estoy seguro que comienzan a tener una relación sexual, porque el marido enseguida que pare la abraza y la besa porque tuvo su hijo. Y ya eso es una relación, hay cariño, hay caricias, hay un sentimiento de unión muy importante entre ambos. Entonces, esa relación ya empezó. Lo que hay es que entender que la relación varía en ese momento tan importante, que es el momento de la cuarentena o el momento del puerperio, como le decimos los médicos. Lo ideal es que, desde el punto de vista médico, el coito se comience después de 3 a 6 semanas del parto, el coito como tal. Acuérdate que es una etapa en donde la mujer tiene loquio o se está perdiendo. Al principio sangre, después sangre con agua, después pasa y por último un suero que pierde por en esa etapa, pues es la etapa del puerperio y eso puede tener hasta los 45 días secretando. Entonces, va a depender de la mujer, va a depender de la pareja y va a depender de la comunicación, que es fundamental. En esta etapa sí es fundamental. Sí. Pero qué bonito eso, como tú lo expresaste, Manuel, que ya hay un primer encuentro sexual en el momento que nació el bebé, el esposo la besa y esa entrega en ese momento de unión hermosa porque está satisfecho por la nueva persona que está dentro de la familia. Y la gente no lo toma así. La gente cree que un encuentro sexual sigue siendo en la penetración cuando hay tantas partes del cuerpo para poderlo disfrutar. Pues nosotros somos completamente eróticos de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Y podemos por todas partes disfrutarlo. Entonces, por eso cuando se prohíbe un coito, una penetración, pues hay tantas cosas que hacer. No necesariamente tienes que hacer eso. Ahorita que retomando esta situación, ¿sí es posible que se produzca masturbación entre ambos, la pareja, o en algún momento que haya prohibición de coito, sí se puede realizar? Sí, perfectamente bien. Ahí sí no hay limitaciones para nada. ¿Me estás hablando de qué etapa? ¿Del puerperio o del embarazo? De las dos, vamos a poner los dos sentidos. Ok, del embarazo, volvemos a lo mismo. Si hay orgasmo, hay contracciones.
Sí, exacto. y tengo una amenaza de parto prematuro, una ruptura prematura de membrana, tengo la posibilidad de que se desencadene un trabajo de parto. Okay, Si okay. es un puerperio y la mujer tiene la zona muy sensible y en vez de producirle placer le produce ardor o quemazón, estaría contraindicado. Entonces, Claro. recuerden una cosa, el órgano sexual más grande del cuerpo humano es la piel. Sí, Toda la es verdad. piel responde a las caricias, toda la piel tiene una respuesta en un momento determinado, no necesariamente tiene que hacerse una masturbación clitoridia en un momento determinado, ni tiene que hacerse tampoco con dedos dentro de vagina, se puede hacer cualquier tipo de masturbación sin ningún tipo de problema y la mujer puede sentir placer sin llegar al orgasmo o llegando al orgasmo, pero van a Exacto. sentir mucho placer. Por eso es que es tan importante conocernos a sí mismos, ir descubriendo cuáles son nuestras zonas sensibles para poderlo reportar a nuestra pareja y decirle, tócame por aquí, acaríciame por aquí, que es donde más me gusta que me sentir esas sensaciones. Es importantísimo que todavía tenemos esas limitaciones la mayoría de las mujeres. Sin embargo, nosotros tenemos una ventaja que también lo estamos viendo ya con los hombres. Nosotros estamos acostumbrados a colocarnos cremas en el cuerpo y ya de alguna manera tenemos a flor de piel todas esas sensaciones. Pero, ¿qué zona es la que más me gusta ser estimulada? No la conocemos. Porque no, o sea, no me he puesto de verdad a irme reconociendo cada una de esas partes donde hay sensibilidad. Y que no me las quiero descubrir. Ah, de repente me acarició mi pareja y tocó por aquí. Ay, esto sí, por aquí sí es bueno. Pero ¿por qué no me la descubrí yo misma? Porque no me he tocado. Pero es que lo más grave no es eso. Lo más Ajá. muchas veces el hombre o la mujer reconoce que tiene zonas que le producen muchísimas sensaciones a él y que quisieran que se acariciaran y les da pena decírselo a la pareja. Exactamente, Tienen es verdad. tienen 15 años, tienen 30 años de casado y no se lo dicen. Y de buena primera tú lo encuentras y tú lo descubres por casualidad. Eso no puede ser, eso es falta de comunicación en la pareja. Exacto, Yo creo que es exacto. fundamental que se pierda esa vergüenza y que se pierda esa pena y que se le diga a la pareja, mira, esto es una zona que a mí me produce una sensación muy agradable, o esta zona que tú me acaricias a mí no me produce nada, lo que me produce es pulsión, y no tiene por qué sentirse mal. Si no se lo dijiste nunca, tu pareja no lo puede saber. Y en Ajá. el momento en que se lo comunican y se lo transmiten, van a tener relaciones muchísimo más placenteras y van a poder disfrutar de su Bueno. sexualidad plena en cualquier momento de su vida. Porque todavía tenemos el pensamiento de que tú tienes que saber lo que a mí me gusta y yo tengo que saber lo que a ti te gusta. ¿De dónde carrizo sacamos nosotros que somos adivinos? Entonces todavía tenemos lo, pero es que debes saberlo. ¿Cómo no lo vas a saber si él me conoce? Cierto. Hay que conversarlo, hay que conversarlo. Y de verdad no se lo dice lo que tú estás diciendo. Tienen 30 años de casado. Ay, se me ocurrió decirle y resulta que lo disfrutamos tanto y yo nunca se lo había dicho. ¿Por qué no se lo había dicho? Porque me da pena. Es así. Así es. Tantos tabúes o tantas restricciones que nos pusieron cuando nos fueron enseñando y la parte sexual, por lo menos para la edad mía, no se hablaba. O sea, mi mamá, ni mi papá, ni nadie por el estilo. A mí solamente que me acuerdo, mi mamá dice, usted, como usted estudió medicina, ustedes saben de eso. Hasta ahí llegó la conversación de la parte sexual. Entonces, eso cuesta mucho y todavía, ¿cómo será posible que a estas alturas, Manuel, hayan niñas que no saben lo que es la menstruación? Cosa que tiene que formar parte de nosotros las mujeres y hay niñas de esta época que no saben porque no se lo han hablado. Entonces, es eso. A pesar de que hemos abierto las pautas en la parte de la sexualidad, a pesar que estamos muchas personas formadas en esto, todavía hay ciertas restricciones, tanto a nivel de los padres como a nivel educativo. Siempre hay una barrera como tal, para poder conversar sobre estos temas. Mira, yo no sé con tu experiencia actual dónde estás, pero nuestra experiencia previa era que todos los temas sexuales cuando se trabajaban en las escuelas, en los colegios, en los bachilleratos, donde quiera que lo trabajaran, eran temas dados por visto. O si no, Ajá. se les daban a los muchachos para que dieran la clase. Y cuando daban la clase, pues resulta que se metían en tremendo rollo con las maestras porque decían cosas que podían... que creaban toda una cantidad de bocas abiertas por parte de la maestra porque se enteraban de cosas que no se habían enterado de otra forma. Entonces, yo creo que es un tema tabú, es un tema que la mayoría de nuestros programas educativos, no solamente en nuestro país, sino en muchas partes del mundo,
Son programas educativos en donde la materia educación sexual no existe. Perdón, yo me gradué de médico y no vi nunca educación sexual. Yo me gradué no la veíamos. Yo me gradué de ginecostetra y no vi jamás educación sexual. Y yo tuve que hacer una maestría en orientación en sexología para poder orientar a mis pacientes, no para ejercer como sexólogo, sino para poder orientar a mis pacientes y darles una respuesta clara a las preguntas que me hacían. Porque es que a mí no me habían explicado absolutamente nada. Y desgraciadamente eso es una realidad con los médicos. Es muy poco el que recibe educación sexual y el que no tiene que irse a estudiar él mismo porque nadie se las da. Así es. Es así, es verdad. Fíjate que es tanta la, por lo menos en la, a ver, la experiencia que nosotros tuvimos, por lo menos allá en Venezuela, era que parece mentira que los colegios católicos estaban más abiertos a que nosotros les pudiéramos dar información de la parte sexual, mientras que los colegios públicos nada que ver. Pero yo tuve una experiencia que me pareció, es una anécdota ahorita, que fui a un colegio de monjas y lo primero que me dice la mujer es: ¿usted es sexóloga? Sí, eso es. Cuidado con hablar de los métodos anticonceptivos. Ah, bueno, está bien, no lo hablo. Pero me da mucha risa porque era puro niñito, 8, 9 años. Y la, buenos días, nos vamos a hablar de la sexualidad en los niños, esa cuestión. Y se para un niñito. Y me acuerdo tanto. Ajá, dime, ¿qué son los métodos anticonceptivos? Y yo miro a la monja, ajá, entonces, no le voy a decir, yo no sé, tenía que explicarle, él tenía su inquietud. Claro. Entonces es eso, los niños tienen muchas inquietudes, ¿cómo no se la va a responder? Y lo ideal es que tú respondas a la respuesta que está haciendo él, a la pregunta que está haciendo él y a la edad que le está haciendo, y poder ir aclarando cada una de esas dudas que tengan al respecto. Indudablemente. Eso es importante. ¿Qué otra pregunta tienes por ahí sobre la sexualidad en el embarazo? A ver, ¿qué otra cosa se me ahorita? A ver, ¿qué me faltó por preguntarte? ¿O qué se te ocurre a ti? Porque ahorita estoy en otra metida en otra cuestión. Porque, mira, ¿qué otra cosa? Indudablemente las preguntas son lo más enriquecedor de conversaciones. Por una razón muy sencilla. Yo digo que el sexo reproductivo es característico de todos los mamíferos y es característico de la mayoría de los animales. Sí, sí. Más sin embargo, el sexo por placer solamente lo sentimos o lo tenemos o lo ejercemos una poquita especie. Los humanos, indudablemente. Los humanos, por supuesto, exacto. Los delfines, los pingüinos, ejercitan el sexo por placer. Son de las escasas especies que lo hacen. Uno que otro mono. Eso, ¿qué pasa? Que a diferencia de cualquier otra parte de la medicina, en donde los animales nos sirven de referencia y nos sirven de muchísima ayuda porque nos muestran conductas que en un determinado momento nosotros podemos ver como normales o no normales. En la parte sexual, en la parte sexológica, en la parte de placer sexual, no nos pueden enseñar nada del resto de los animales porque nosotros somos los que pensamos y los que somos más sexualmente activos desde el punto de vista. Exacto. Yo creo que para todo sexólogo o para toda persona que estudioso de la sexología o que maneje la sexología, la experiencia de las personas, de los pacientes, de la gente que le pregunta a uno es muy enriquecedora porque nos abre interrogantes a nosotros mismos que tratamos de buscarles explicaciones si no las tenemos o que nos hacen recordar que hay explicaciones muy sencillas para eso. En la parte del embarazo, indudablemente es enriquecedor lo que te preguntan las personas, ¿no? Sí. Ese miedo de tener relaciones durante el primer trimestre, porque el bebé es muy chiquito y puede en un momento determinado ser traumatizado por la relación, es una de las preguntas más comunes que consigue uno en el momento en que la mujer va por primera vez a la consulta con una ausencia de regla y una prueba de embarazo positiva. Yo creo que la primera pregunta que la mujer le hace a uno, y si va con el marido es el que la hace, es si tenemos relaciones no le voy a hacer daño. O sea, eso es en el 99% de los casos es la pregunta obligada en la primera consulta. Entonces, y eso te lo enseña el hecho de que la única manera de saberlo es la observación en el humano, porque no hay ningún
animal o es muy poco la cantidad de animales que tienen relaciones, o sea, tienen coito estando la hembra de la especie embarazada, porque la única manera de que tengan un coito es porque ella está en celo, tiene feromonas, llama al macho, el macho copula con ella y la preña. Después que la preñó, no vuelve a salir en celo hasta que parió y vuelve a salir en celo. Entonces, esa experiencia de qué pasa en una relación sexual en un animal embarazado es muy difícil de verla, no la vemos. Por lo tanto, es la experiencia que nos ha dado los años de estudio y la observación sobre cada una de las personas lo que realmente nos permite dar esa respuesta positiva. Exacto. Aquí está preguntando, que ya tú lo explicaste, pero de todas maneras, ¿en el embarazo puede aumentar el deseo sexual en la mujer? Sí. Lo puede aumentar en cualquiera de los tres periodos del embarazo. Indudablemente es más marcado en el segundo trimestre del embarazo, por lo que habíamos hablado, el aumento de las hormonas está en su máximo pico y por lo tanto aumenta muchísimo el flujo sanguíneo y por lo tanto hay mayor turgencia y hay mayor placer y mayor deseo. Más sin embargo, hay mujeres que desde el primer trimestre que comienzan a aumentar las hormonas, pues comienzan a tener mayor deseo sexual. Las que no tienen vómitos ni tienen náusea y que son las que más deseo les aumenta, porque sencillamente no tienen absolutamente ningún tipo de sintomatología. Pero hay algunas que teniendo la sintomatología de sus náuseas matutinas, como no la tienen vespertina, pues su deseo sexual puede aumentar en la tarde y en la noche. Pero puede aumentar en cualquiera de los tres, tres épocas del embarazo, de tres trimestres del embarazo. Exacto. Si ella es HIV positiva, ¿qué sucede? Los cuidados como tal, ¿hay algo más que agregarle fuera de usar su condón? Mira, no, tienen que usarlo, tienen que hablar con su médico con ambos médicos, tanto con la persona que le está controlando el embarazo como con la persona que le está controlando su HIV positivo, para ver cuáles son las medidas que debe tomar. Pero sí es importante que no pierda bajo ningún concepto la relación con los dos médicos o con el equipo de médicos, porque en general no está aislado. Cuando una persona decide salir embarazada por X razón, es referida a un médico ginecólogo, obstetra, en la mayoría de los casos, que tiene relación previa con la persona que lo está tratando y que en un determinado momento ha manejado otros casos sin ningún tipo de problema. Perfecto. ¿Es necesario tener relaciones sexuales en el embarazo para que sea más fácil el parto? No. No. No tiene que ver una cosa con la otra. No tiene que ver con la otra. Puedes tener relaciones sexuales para que sea más agradable el embarazo y no estés perdiéndolo. Pero el hecho de que si una mujer salió embarazada y rompió relaciones con su pareja y están separadas por no tener relaciones, quiere decir que no, que le va a ser más difícil el parto, en lo más mínimo. Igualito, se sigue evolucionando perfectamente todo hasta el final. Todo evoluciona perfectamente normal, sin ningún tipo de problema. Perfecto, qué bueno. Mira, Manuel, de verdad que fue muy, pero muy placentero poder conversar contigo. Creo que se aclararon muchas dudas. Cualquier cosa que quieran informarse con el doctor Manuel, ¿cuáles son tus redes, Manuel? Me consiguen por Instagram en Manuel Doctor Cabrera mi correo electrónico es exactamente el mismo, manueldoctorcabrera@gmail.com. Okay. Se comunican conmigo cualquier pregunta, cualquier duda que tengan y con muchísimo gusto se las aclaro. De verdad que a ti te doy las gracias por esta invitación, de verdad que la pasé genial, se nos pasó el tiempo volando. Volando, rapidísimo. Se nos pasó el tiempo volando. De verdad. Por ahí queda ya la invitación abierta porque ya lo dijiste. Después vamos a hablar del posparto, qué vamos a hacer con la parte sexual, cómo vamos a iniciarla y cuáles son todas esas dolores de cabeza que presentan, porque no tengo deseos, si tengo deseos que mi marido... Ahí también se las trae de verdad. Sí, indudablemente que sí. Yo creo que es más compleja, hay más interrogantes, hay más miedo, hay más rechazo, sí. Hay más problemas sexológicos, y ahí sí los clasifico o los califico de problemas,
en la etapa del puerperio, sencillamente por desconocimiento, pero Ajá. por dolores, por molestias, por dispareunias que se producen por toda una cantidad de cuestiones que es lo que hablamos, todo un tema que es para sentarnos a hablar largo y tendido durante una hora más. Bueno, ya tienes la próxima invitación, ya la tenemos entonces aquí buscando una fecha. Ok. Manuel, encantada de que me hayas acompañado. Gracias por los seguidores, tanto tuyos como míos, que se unieron esta noche. Y bueno, ya te saben, cualquier interrogante, cualquier información que quieras, ahí está el doctor Manuel Cabrera. Y nosotros nos vemos el próximo jueves también con un tema interesante. Buenas noches y feliz noche para todos. Gracias, Manolo. Buenas Te noches quiero. a todos. Muchísimas Gracias. gracias. Besos. Besos.